Os ha engañado en todo. Ya, también le pasa, es que... Vale, vale. Es de asuntos internos. Pues ya, más que los de curros, casi. Adiós. Adiós. ¿No me habías hablado de él? Yo pensaba que ya conocía a todos tus amigos. ¿Esos son celos? Hacía tiempo que no los veía por aquí. ¿Sabes? Los echaba de menos. Yo hacía tiempo que no te veía tan relajada. Bueno, será porque estoy aprendiendo a desconectar del trabajo. O porque sabes que han parado la investigación por el robo de los diamantes. ¿De qué me estás hablando? Esperaba que me lo dijeras. Pero se ve que no vas a hacerlo. Pablo, en serio, no... no sé de qué me hablas. Diana, no soy gilipollas. Tú has robado esos diamantes para pagar las deudas de tu padre. ¿Tú te crees que yo soy imbécil o qué? ¿Sabes la que te puede caer si te pillan? No lo van a hacer, ¿vale? Han parado la investigación. ¡Joder! ¿Y por qué no hablas conmigo antes de hacer nada? Habríamos encontrado la forma de ayudar a tu padre. No, no, ya lo hablamos. No había otra forma. Siempre hay otra forma, Diana. Siempre. Un tío. 50 euros. Activo. Si quieres meter la negociación. A ti no, gilipollas. Estoy buscando a Arambol. Ese es cliente mío desde hace mucho. Búscate otro. ¿Será que no hay maricones en el mundo? ¿Que dónde se ha metido? No está en su casa. ¿Te ha llevado a su casa? ¿Y cuándo os casáis? Me estás hartando. Yo no hago chapas. Tengo que hablar con él de un asunto que no te importa una mierda. ¿Por qué iba a saber yo dónde está? Vosotros dos no sois tan amigos. ¿Dónde está? No sé. ¿No sabes? Brazo. ¿No lo sabes? No. ¿No lo sabes? Me llamó ayer. Me dijo que si me iba con él a Cancún por 500 euros, le dije que 1.500 o nada. ¿A qué hora fue eso? Suelta. ¿A qué hora fue eso? No sé. Por la noche. Lávate la boca. ¿Quién ha llevado el caso? El juez Peña. Lo conozco. Es un buen tipo. Como juez no vale mucho. Solo han pasado 3 días desde la muerte de Jorge y ya ha cerrado el caso. ¿Se sabe algo de la niña y de Elena Ruiz? Nada. Al parecer estuvieron con Jorge el día de su muerte. Pero después es como si se las hubiera tragado la tierra. A saber, igual ni siquiera están en Madrid. O están muertas. Claro. Las mató Jorge y luego se pegó un tiro, ¿no? ¿Tienes los informes de hoy? No sé ni por qué te los paso. Porque yo te los pido. Me lo pides porque sigues suspendida, Isabel. Si se enteran de que te tengo al día de todo lo que hacemos, me van a cortar los huevos. Tampoco se perdería gran cosa.